Carnales, creer aquí y bienvenidos sean eh, con estos gallos. Este. Uh, pues esto que es League of Legends, como pueden ver. Y tengo aquí jugando con mi amadísimo y chistosísimo y chingoncísimo Gragas. Este. Pues aquí, rifándonos el físico aquí. Este Atrox eh, puso un poquito mamón. Y como pueden ver, pues mandaba rifando el físico contra esa Ani que andaba pues medio latozona. Y gragas carnales. Este se hizo de la noche a la mañana mi, mi segundo campeón favorito. Y más en mito, obviamente. Eh. Pero, o sea, es, se me hace chistosísimo ese barril que tiene. Es un hijo de su pinche madre. Eh, su body slam que te puede, pues ya saben que te ralentiza. Y te salta unos muy buenos madrazos, Gragas. Por ejemplo, miren, esta el daño que me hizo de su ataquito básico. Sí, de qué pedo. Pero. Sí, se puso un poquito locochona a Sani, pero sí la llegamos a, a ponerle unos buenos madrazos. Ahora el hijo de la chingada, ya saben su t de esa vieja, y yo ahí tengo mis chulísimos barriles. Nada más que el problema con Gragas al principio es su reducción de enfriamiento, ya lo saben, pero pues este poder que tiene Gragas de esos barriles es simple y sencillamente una pasadez de mal. Y bueno, este. No sé, carnales, eh. No sé si alguno de ustedes llegó a ver la final de, pues como la copa, de, 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 como el mundial, si podría decir así, de T1 Telecom contra Royal Gaming. Y lo que pasó en esa partida eh, específicamente fue en la tercera para allá para ganar, eh, pues, el, el campeonato mundial. Fue que en el mid lane de T1 Telecom estaba utilizando a Gragas. Yo jamás. Bueno, creo que sí lo había visto por ahí Pero jamás le había puesto. Pues la atención adecuada. Y desde ahí me enamoré de Gragas. Porque. Aparte de que es chistosísimo. Es súper fuerte, fuerte, fuerte. Y aparte tiene esos barrilazos que se me hacen. Pues, no sé muy Una forma muy creativa y muy chistosa de atacar. Y al mismo tiempo muy pasada de lanza. este Y pues ya saben que tiene también su furia ebria, este Gragas. No sé, sencillamente se me hizo. Pues eh, me enamoré de Gragas sin, sin ser Jotolón, pero sí, Gragas se me hizo eh, mi segundo campeón eh, favorito de la, de la noche a la mañana. Ya saben que mi favorito es Lizin. Pero... Gragas... Te ponen los pinches... Miren nada más allá de la Jinx... De dos barrilazos ya... Estaba muerta la pobrecita ahí de un guamazo... ya me la quería robar el pinche jote de Toño... Pero bueno aquí... Seguimos... Defendiendo... Este... Nuestra torre de... de Meat. mid... Eh, creo que la única que cayó... Fue la de top en toda esta partida... Y pues ya saben que se armaron los madrazos... Gragas es bueno para esos madrazos... Porque... Ya saben que su... Ulti... Eh, pues si alguien se si están madreando alguno de tus amigos, nada más echas ese ulti y la aparte de que les baja un madrazo, los aleja de pues de tu de tus teammates, de tus compañeros. <coughs> Miren, este Atrox aquí se quiere a, a escapar eh, y aquí va Jinx, un madrazo, otro barrilacito y otro barrilazo de tres putazos. Creo que por ahí alguien me habrá ayudado a Sejuani, parece ser, pero de tres barrilazos me echa la pobrecita Jinx. Ya sé que es el ADC pero, de todos modos, sí le pusieron unos buenos guamazos Y no, no me había, no me iba a rendir ahí todavía Estábamos, pues, en la persecución de esta chingada Annie Y este cuate, ay, no me acuerdo, creo que Jay se llama, no me acuerdo bien Y esa, ay, no me acuerdo cómo se llama este güey que trae esta vieja No me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es que estaba pasada adelante Y miren ahí ese barrilazo salió pero chulo de precioso salió ese barrilazo porque ya se estaba escapando ese cuate y le pusimos un buen chingadazo para pues, sacar el exterminio como no con todo gusto y esta partida nos fue muy bien carnales para a veces gragas este con ese poder que tiene saberlo utilizar de una manera pues rápida es Letal, absolutamente, Gragas eh, Pero parece que practicarlo un poquito, todavía pues ahí estoy jugando medio tranquilón Ya saben que es mid, no puedes confiarte mucho Porque si no te ganquean este, Los barriles te permiten tener muchísima distancia Y al mismo tiempo tener un, unos pinches madrazos bien, 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 bien Pero bien feos Miren esta Jinx, cuánto la bajé, ya casi le bajé un buen madrazo. No, no, se, no se moría así de fácil. Pero sí le, estábamos en madrazo. Y pues aquí teníamos esta torre. Eh, esa vieja sacó un. un caiba, saca, sacó el pentaquil literalmente. Pero se la robó la, uno de mis amigos por ahí. Pero sí les estaba refando muchísimo esa, ca, esa cabrona. Y con el apoyo del, de todos nosotros. Este, sacamos esta partida sin ningún problema. Aquí ese Atrox. Pues, le echamos su barrilazote. Eh, la Jinx ya no pudo hacer nada. Eh, y aquí, este Jace y este Timo ahí tratando de defender. Miren, pues bajaba de un barrilazo. Y luego, con la reducción de enfriamiento. Con, con mi copita de. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero miren, ese Timo. Otro, otros dos barrilazos y se moría. Eh, y no, no, un barrilazo más y se moría el pobrecito Timo. Y de plano no pudieron, pues, defender bien. Este Disney, esa vieja estaba muy pasada de lanza, les digo. Y carnales, este. Ah, les digo, esta partida la grabé cuando todavía no estaba lo del Harrowing. Este. de ahorita que las skins de. de que están dando del legado. Miren, esto también es lo que me encanta de Gragas, que limpia a los minions de, de en 2-3 segunditos con su barril y su body slam. Eso me encanta. Este, y saca, es muy bueno Gragas a la hora de fidear y con su redondo de enfriamiento todavía más eh, Y aquí voy, pues bailando toda la bandota Y les digo, eh, esto lo grabé antes de esto del Halloween ya saben que sale un, un update ahorita Bueno, el, el último update es este, um, donde le hicieron un poquito de nerf a, a, a Gragas pero eso no me importa. De total ya lo tengo con su skin de Gragas de Oktoberfest. Se ve chingoncísimo cómo se pone a bailar. Me encanta rato. Voy a estarle subiendo un poquito más con Gragas. Eh? Es que atreve, y ya. Casi entro a jugar un poquito de liga Me van, Nos van a poner una super mega Super chinguísima Pero canso por lo menos a ganar en unas pues Les voy a subir un poquito del gameplay Si sale bien Que lo más probable es que no le suba ni madres Porque nos, vamos, nos van a madrear bien feo Pero obviamente vamos a tratar de, de dar lo mejor de nosotros Este... Y qué más, ya no me acuerdo qué más les iba a decir. Miren aquí se iban a dar los buenos madrazos. Creo que es Irelia, ¿sí? Irelia, esta vieja es la que ya se estaba aventando. Vale valía ver que estuvieran los cinco. Pero pues obviamente no la íbamos a dejar sola. Tenía su robo de vida bien machín. El Atrox ahí, yo nada más lo estaba esperando que se gastara su pozo. Y ahí los volvimos a exterminar. Eh, bueno, matamos a los cuatro. La Ani estaba como que, pues, tratando de defender. Pero de plano ya ya no podía hacer nada. Aquí tiramos esta torreta. Ya tenemos dos inhibidores. Con esta sacamos el tercer inhibidor. Pues en chinguísima. Y esa Ani ya, de plano ya. Ahí no sé cómo la agarró la Irelia. Que le pusieron un putazo. Creo que la aventó este Calderas con su. Ay, este pinche toro. Siempre se me olvidan los pinches nombres de todo. Pero bueno, el chiste fue que ahí este. Que pues terminamos esta partida Y nos rifamos el físico Ahí más o menos, como no, con todo gusto terminamos 10-1 Carnales, espero que hayan disfrutado Ahí bailando, se ve lindísimo Espero que hayan disfrutado este comentario Y bueno, nos vemos después